Bonjour, mon ami. ¿Cómo estás aujourd'hui? ¿En español? Ah, bueno. Bueno. Vamos. ¡Hola, viajeros! ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren genial, como todos y cada uno de ustedes se merece. Hoy estamos aquí en este bellísimo lugar. Es que es impresionante por donde se le mire. ¿Cómo se llama? Se llama Cap Atje. Cap Atje, así es, ¿estará bien pronunciado? Cap Atje. Pues no lo sé, ¿no? Porque estamos en Francia. Eso es. Estamos, así es, en Francia. Es un lugar precioso, es hermoso. Como pueden apreciar, hay mucho, mucho que ver. Y el hotel donde nos estamos quedando, ¿cómo es que es? ¿Cap Pirata? Hotel Cap Pirate. Sí, pero es, no sé, un hotelazo. Es una cosa loca, o sea, es una amalgama, es una mezcla perfecta entre... la aventura, pasión, decorado, naturaleza, diversión, amor, pasión... Y lujo. Uy, sí, es cierto, es cierto. Así que, viajeros, acompáñenos en este recorrido. Estaremos dos hermosos y fantásticos días aquí en este maravilloso lugar. Y recordarles que si no se han suscrito... Con lo que estáis perdiendo. Eso nos ayudaría muchísimo, la suscripción y un like. Así que ¡vamos! Si le quito el tesoro, también quedaré maldito, ¿o qué? Yo creo que sí. Que se ve tentador. No he podido resistirme. ¿Qué es? Sirope de fresa. En una calavera gigante. Y uno para mí, por favor. We can change to take tomorrow, maybe? Or just today? No, no, you have no dates in the entrance, so if you want to go now or tomorrow, it's the same paper. Ah, perfect. Okay. Nuestra habitación. Okay, the sofa is ready, but you have the cover if you want in the room, just here. Este va a ser nuestro hogar por una noche, ¿no? ¿Qué tal?
es precioso, es precioso. Además tiene unos detallitos. Nos han dejado aquí todo de té, cápsulas Nespresso. Tenemos horno, tenemos de todo. Aparte tenemos una barbacoa aquí fuera que esta noche vamos a hacer. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? La barbacoa que está aquí fuera. Así que en un rato más saldremos, compraremos lo de la barbacoa. Y aparte tenemos que festejar. Festejar, ¿no? Sí, hay que festejar. Sí. Hay un motivo especial para hacerlo más todavía. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo el hotel y mostrarles lo hermoso, lo genial y lo bien montado que está este sitio. Así que ahí nos vemos. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Yo diría que este, el azul este, eléctrico. ¿Este? Te va con el tono de piel, ¿eh? Claro. Dices que se compran ahí. Dime. ¿No dice que se compran ahí? Sí, se compran. Espera, que voy a pasar la tarjeta Visa. Vale, vale. Es una calle y una zona en general de alto comercio, ¿no? Están todas las tiendas abiertas, como se puede ver. Tienen expuesto. Ahora está. Hay muchísimas promociones para tatuajes. Ve, yo me voy a cambiar el tatuaje que tengo. Pero ¿no? ¿Cuál te vas a poner? ¿El de pegatina o el de aguja? Vamos a ver, una sirena aquí, una sirena. Una sirena. Que atrás. El lugar es extremadamente chulo, es hermoso, hay muchas promociones. Está bastante concurrido. ¿Y qué más? Bueno, si van a, cuando vengan. Traten de que tengan un mínimo, una cuota mínima de inglés, porque español casi no lo hablan, ¿no? ¿O francés? Ay, no, súper.
Ah, esa. ¿Esas pican? No. ¿Cuál te gusta más? La que pica. ¿La que pica? ¿Y dónde están? Aquí no hay, creo. Ya hemos vuelto a pecar. Con las chuches no nos resistimos. Eso. Locales, hay mucha antigüedad, o sea, artículos antiguos pero muy llamativos y muy bonitos. De coleccionista, eso. ¿Cómo se puede ver? Y después de esos coches allá atrás de los Ferrari y todo, no, Dios mío, Ferrari de 300.000 euros, yo creo que es uno de los precios más económicos, ¿no? Nos van persiguiendo, ¿se habéis dado cuenta en nuestros vídeos? Ay, sí. Siempre que salimos así, vamos viajando de un momento a otro, ¡pra! Un Ferrari, un Mercedes de los últimos, mejor dicho, las bellezas que van saliendo cada vez que vamos de viaje. Lo buscan, nos llaman. Nos buscan, no quiero ni imaginar cuando vayamos a Dubái. Oh, ¡uy! Eso va a ser delicioso. Así que acompáñenos para seguir conociendo más de este país y de los que vienen. La barbacoa, la cervecita, ¿no? Muy claro, porque ese calor está fuerte, calorcito, cervecita, ahora en el hotel, que está re chulo, que está espectacular, que está genial, que está increíble, para pasar una tarde estupenda. ¿Con eso tenemos? ¿Sí? Ya estamos reyes. ¿Será suficiente? ¿Le echamos más? Yo creería. Echémosle más. Hola viajeros, aquí estamos preparándolo todo para la super barbacoa celebración de esta noche. ¿Quién la va a hacer? Pues el Moreno. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos para hoy? Pues mira, tenemos brochetas de Paulette. Wow. Porque claro, esto es francés. Oui. Tenemos butifarras. ¡Ah, carajo! Tenemos hamburguesas. ¡Eso! Cervecitas con tequila. ¡Eso! Y el resto está en la nevera. Así que esperamos tener una tarde terminar. Terminar la tarde de forma fenomenal. En un ratito os vamos a enseñar cuando prendemos la barbacoa y todo, que tenemos todo comprado en carbón, todo. Y aquí es que está la parrilla, está todo súper preparado. Así es. ¿Y Chloe qué va a ayudar a hacer? ¿A carne? Sí. Muy expresiva la niña, muy expresiva. Así que bueno, quedan cordialmente invitados para la barbacoa de esta noche, ¿no? Decoraciones Viajeros Espíritu. ¡Ah, así es! Hola, así es. ¿Qué tal? Súper bien. Es así. Barbacoa y salsita. Ya tú sabes. Vamos, vamos. Esas son cosas que le pasan al paquete.
Bueno, viajeros, y después de habernos peleado con la barbacoa, conseguimos asar la carne, ¿no? ¿Cómo nos quedó? Espectacular. Genial. Deliciosa. Sí. Así que uno de los motivos por los cuales estamos acá, ¿no? Es porque nuestro camarógrafo principal, mi hijo, cumplió años esta semana. ¡Ey! Así que vamos a celebrar 18 añitos. Se nos olvidó comprar copas, así que bueno. Muchas bendiciones y mucho año más de vida y felicidad. ¡Salud! Bueno, ahora sí, los dejamos porque vamos a disfrutar este asadito que quedó exquisito. Espectacular. ¡Pum! 7 hojas después. Después de una noche increíble como la que pasamos, esos colchones, esas sábanas, esos, mejor dicho, todo es espectacular. Amanecimos lleno de energía, de positivismo, lleno de muchas ganas de más. Así que ya estamos listos para continuar con la rutina. Nos espera unas piscinas que son fenomenales. Nuestras entradas para el centro termolúdico L'Archipiel de Ló. Eso es, muy bien el francés ahí, muy bien. Así que bueno, con cámara en mano, con actitud, con energía, con aprovisionamientos, con snacks, nos vamos y nos tiramos ya mismo para allá. Y nuestro camarógrafo principal, ¿todo ya, bien? Listo para irnos a la piscina. Eso, ultimando detalles, así que allá nos vemos. Aquí ya vamos llegando al archipiélago de Lú, ¿no? De Lú. Esta publicidad que está aquí de Sigean es increíble. Por aquí les dejaremos la tarjetita del video para que lo vayan a ver también. Es una reserva africana natural y están los animales están en libertad. Así es, entra con el coche, los puede ver ahí a flor de piel. Vaya, chequen el video y antójense. Viajeros y viajeras around the world, de todo el mundo. Se nos ha acabado el día, ¿no? Sí, es la parte más triste de los días. No es ni siquiera hay veces el tiempo, ni el dinero, ni a dónde vamos a irnos, sino es despedirnos después de haber gozado una experiencia tan increíble como esta, ¿no? Como las que hemos estado transmitiendo en los canales, ¿no? Durante el fin de semana, sí. Así es, estuvimos un fin de semana genial, estupendísimo. Ah, se me van a mojar los zapatos. Sí. Yo no, porque yo estoy probando el mar. Bueno, ahora lo que nos queda es terminar de empacar, de disfrutar un poco la vista, ir a comer porque tenemos hambre. Y un largo camino a casa, con como 5 horas de conducción, ¿no? Son 5 horas desde Barcelona y bueno, ¿y qué más tendríamos que decirles? Lo del hotel. El precio del hotel es importante, es verdad. El hotel es un resort de 4 estrellas,
ambientado en piratas. Esto ya lo veréis, como un barco pirata. Ya lo vieron, porque después ya lo pasamos. Exacto, pues ya lo pasamos, yo voy tarde. Entonces ya lo vieron, ¿cómo ya, lo van ya a voy, ya voy tarde. Bueno, deciros, nosotros, yo no sé cómo ha sido el tema, pero nos ha costado unos 130 euros la noche, cuatro personas en la pedazo de suite que ya habéis visto. Así es increíble, es hermosa, tiene todo, hasta donde se ven los detalles, que es de buena calidad, hasta en el jabón de baño, ¿no? En el jabón de la marca Rituals. Delicioso. Bueno, pero hasta el jabón de fregar los platos, es muy fuerte. La verdad, o sea, todo de muy buena calidad. Si hubiésemos tomado ese mismo hotel el día de hoy, ¿cuánto nos hubiese costado? El día de hoy lo podéis buscar, es Hotel Cap Pirate, vamos a hacerle propaganda. Sale la habitación, la sencilla, 320 euros. Claro, más del doble lo que pagamos nosotros para cuatro personas. Sí. No, y también la atención de las recepcionistas. Es increíble, son espectaculares. Pasaba algo en la habitación, llamábamos y ahí mismo, más nos demoramos en levantar el teléfono que iban a estar tocando. Es increíble la atención, el escenario, todo es genial. Así que bueno, como le dijimos, vamos a comer y viene un videito también. Uf, hermoso, hermoso y espectacular, ¿no? Sí. Es hace parte de la sorpresa que tenemos a nuestro cumpleañero, ¿sí? Entonces no lo podemos decir. Está detrás de la cámara, amigo. Así es. No la he intentado sacar, pero no. El apoyo, por favor, suscribirse, que nos ayuda un montón a posicionar el video, lo que le dice a YouTube, que el video tiene buena recepción, buena acogida, lo están viendo, y nos ayuda a posicionarlo. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!